Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ocio. En esta ocasión vamos a ver el segundo premio de estos unboxings, los cuales, pues bueno, van a ser los últimos porque ya lo había comentado un poquito antes, pero pues cambiaron las políticas y ahora pues han elevado los costos, los beneficios han sido diferentes y a mí en lo personal pues no me agrada tanto el cambio que ha habido. Entonces, pues bueno, este es igual de la partida de los penúltimos premios. Ya solamente quedaría uno, que pues bueno, es una sorpresa. Pero bueno, tardó, hay que mencionarlo, tardó bastante en llegar. Y eso que cobraron el envío, eso es una de las cosas que no me agradó tanto. Cuando los envíos eran gratis, máximo tardaban un mes. Y llegaban en perfectas condiciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esta es una figura de REM. La verdad me gustó mucho esta figura cuando la vi. Y en esa oportunidad, pues bueno, las circunstancias pues eran propicias para poderla ganar. Ya verán la manera en la cual la ganamos. Y entonces, pues bueno, se pudo venir en un paquete con otra figurita. Entonces, bueno, por lo que viene aquí en esta caja, parece ser que va a tener un tamaño bastante grande. Bueno, grande a comparación del estándar de figuras que hemos ganado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya de sobra está decir que pues, son productos oficiales y todo viene bien con ellos. Tal vez puede llegar maltratada la caja, pero pues, digo, lo importante es la figura, ¿no? Hay gente que pues sí se fija en todo. Y le puede llegar a molestar tal vez esa cuestión. En mi caso no tanto, pues si la figura viene bien, no hay ningún problema, ¿no? Vemos igual que como en otras ocasiones, pues viene perfectamente bien empaquetada. Vamos a sacar esto de aquí. Ah, y también esta figura no hay que ensamblar gran cosa. Simplemente es colocarla en la base y trae una paleta, me parece. La cual no viene. A ver, la figura ya está. Denme un momento más. Ah, no, sí viene. Venía aquí como medio oculta. Pero sí, sí viene. Colocarla. La base igual pues es una sencilla, no tiene tanto como para comentar, pero sí le da ese toque que hace juego con esta cuestión que viene como más campirana con el dulce con. Y de esta pues eran dos modelos. La que pude obtener fue esta versión. Ahorita últimamente en el catálogo de Toreba, estas chicas han estado muy muy solicitadas, la verdad. No ha habido tanta oportunidad de ganarlas. Entonces por eso cuando tuve la oportunidad, pues no lo dudé, ¿no? Y afortunadamente la pude sacar. Miren, vamos a mostrarlas, la voy a ir acercando de a poco para que puedan apreciarla. Esta no tiene tal vez el detalle de otras, pero pues eso no le quita que sea una figura muy bonita. Bueno, tiene su mandil, la paleta, el detalle aquí como del prendedor, su ¿cómo se llama? Bueno, su trapito este. Trapito no me refiero a esos trapitos, sino a la prenda. Y entonces, la base, bueno, como les comentaba, hace juego bastante bien. Creo que la figura luce, tiene igual su detalle de las botitas. Y si se lo preguntan también, no se desnuda ni se le ven los chones.
No, porque trae fondo. No se aprecia, pero trae fondo. Vamos a fijarla bien. Y bueno, pues finalmente solamente me gustaría agregar que con esta cuestión de los pagos que están ahorita en Toreva, han tratado de alguna manera como de dar alguna especie de beneficio como para compensar de alguna manera. Y esto es que, por ejemplo, te piden para un envío gratis, te piden recargar $50 de créditos al mes. Y entonces eso te da la opción de tener como que cuatro envíos al mes gratis. Obviamente, pues depende de la habilidad, ¿no? Pero por esa cuestión agregaron una nueva opción ahora que se llama asistencia, lo cual pagando igual con créditos, el personal de ahí digamos que te acomoda el premio de alguna manera para que tú lo puedas ganar más fácil. Y pues eso a mí en lo personal como que le resta un tanto el chiste, por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo pues bueno, pude obtener algunos premios. Entonces, pues me quedo contento con eso. Pues ahora a esperar a ver cuánto va a tardar el otro, porque se ve que igual va para largo. Este creo que tardó como de 2 a 3 meses más o menos, cosa que pues eso antes no pasaba. Pero bueno, valió la pena esperar porque bueno, fue premio doble y también pues es una buena figura. Ahora aquí la pregunta es, ay, nunca alcanza el espacio para guardar tantas figuras, pero bueno, ya no las ingeniaremos. Y bien, pues por esta ocasión es todo. Espero que les haya gustado esta figura. Pueden comentar aquí abajo si les gusta este anime, cuál es su personaje favorito, si tienen alguna línea en particular de estas figuras, o si hay algún modelo en específico que valga la pena darle una checada por ahí. Bueno, ahí todo lo vamos a estar leyendo y vamos a tomarlo en cuenta. Y bueno, pues con este acercamiento de Rem, nos despedimos. Vamos a darle una última vuelta. Y bueno, pues cuídense mucho y nos vemos quién sabe cuándo. Adiós.